De las 1,650 concesiones recién aprobadas por el Ayuntamiento de Saltillo, aún están libres 44 permisos debido a que ciudadanos que resultaron ganadores de la licitación no acudieron a pagar los derechos de concesión al Ayuntamiento. Estas se volverán a licitar. Son 44 gentes que no pagaron el siguiente paso, que era lo que costaba la concesión. Entonces está haciendo ahorita el procedimiento, nomás que nos vamos a esperar, porque no sabemos cuántas otras personas no vayan a ir al biblioparque a presentarnos el carro donde nos dijeron en su documentación que presenten el carro. Entonces, a lo mejor de esas que no van a presentar, a lo mejor hay unas otras 50 o 100, no sabría decirte exactamente, porque pues todavía no, hasta el jueves se vence el plazo. También detalló el paso a seguir en un momento dado que queden libres más concesiones para otorgarlas a aspirantes, a taxistas. Para poder licitar lo que nos quedó con las gentes que ya habían participado, que quedaron fuera a la gente que ya pagó, que ya había pagado su licitación, esa es la gente que se le va a dar prioridad. Y comentó que se tomará en cuenta a los taxistas que presenten carros nuevos o modelo 2017. Dijo que para el próximo día 5 de diciembre se tendrá que votar la segunda ronda de la licitación y los nuevos concesionarios tendrán un lapso no mayor a 5 días para hacer los pagos correspondientes. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.